Hey, bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de Star Wars Jedi Fallen Order, y en el capítulo anterior llegamos hasta la cámara de Bógano, donde conseguimos el holocrón que nos dice los niños que hay sensibles a la fuerza repartidos por la galaxia. ¿Qué pasa? Que apareció Trilla y se lo llevó, y ahora tenemos que ir a por él. Y bueno, pues también estuvimos viendo una especie de visión de estos de Echo de Cal, lo que pasó con Sir Trilla cuando las torturaron y todo eso, y la verdad es que estuvo bastante interesante. Vale, pues ahora tenemos que hacer esto. Vale, tenemos que ir aquí. Ah, vale, Anur, sí. Que es planeta nuevo. Bueno, tengo una pregunta. A ver, sé que no sé mucho sobre esto de la fuerza o qué lado es el bueno, pero lo de la magia me suena bastante oscuro. Algunos así lo creen. Por ejemplo, Cal y Sir. ¿Y eso no demuestra que es peligrosa? Vamos, bueno, si a ellos les preocupa. Es muy peligrosa si no tienes entrenamiento. Una hermana de la noche debe dominar su poder. Entrenábamos desde niñas. Así honrábamos a la Aquelarre. Parece mucho trabajo. Lo era, pero mereció la pena. Como cuando me comí más de 4 kilos de solomillo un varano para entrar a una cantina privada del Lateron. Le pusieron mi nombre a una bebida. Sí, mi magia es como comerse un filete. Qué grande Gris. Siempre aportando ese toque de humor. Fortaleza de la Inquisición. Esto pinta mal. Con las defensas que tienen, los trucos de siempre no van a servir. Puedo ayudar. ¿Qué propones? Un ritual. Ocultará la nave. Espero. ¿Un ritual? Se le dan muy bien estas cosas. ¿Qué? Espera, para el carro. Un momento. A ver, ¿qué necesitas? Un sacrificio. Con uno de tus brazos bastará. ¿Qué? No pongas esa cara. Vamos, acompáñame. Hermanas, madre, dadme vuestra fuerza. Hermanas, madre, dadme vuestra fuerza. Gris está flipando. No sé qué hace, pero funciona. ¿Qué posibilidades tenemos? Apuesto por ti, chaval. Vamos, colega. Cuando estemos dentro, bajaré su nivel de defensa y sabotearé sus sensores para que la Mantis nos saque de ahí. Tú busca el holocrón. ¿No vamos a ir juntos? Siento la llamada. La vida de los niños de esa lista está en juego. Pase lo que pase ahí, veas lo que veas. No te preocupes por mí. Tú cógelo, Isan. Llegamos a la fortaleza. Es la hora. Pobre Cal está asustado, pero como para no estarlo, ¿sabéis? Vamos a adentrarnos, pero vamos, en toda la base enemiga. O sea, va a ser movidito, supongo, este capítulo. Varias entradas, a ver.
la determinación de un Jedi. Cal ayuda a Sira a aceptar su violento pasado y a dejarlo atrás. Armada con la espada láser de Trilla, la usa para nombrar caballero a Cal. Juntos, como Jedi, se adentran en las malévolas profundidades de la fortaleza de la Inquisición para recuperar el Holocron y cumplir su misión. Qué bonito. Vale, vamos para allá. Me ha molado el ritual que ha hecho Merrin, la hermana de la noche. La pena es que se haya incorporado tan tarde al equipo, ¿no? Porque habría estado súper guay haberla tenido antes, porque es que ya estaremos, me imagino que en la recta final le tiene que quedar nada ya. Nos habría venido de lujo, la verdad, Merrin, con sus poderes. Perímetro defensivo. Vamos, Cal. Buah, entramos como si nada, ¿eh? Esclusa 8 despejada. Escucha cómo gotea el agua. Soldado, ¿cómo lo aguantas tú? Yo casi que me estoy meando cada 2 minutos. ¿Me oyes? ¿Qué pasa, señor? ¿Estás soñando despierto o le pasa algo a tu equipo? Cal, ¿estás ahí? Sí, me alegra oír tu voz. He encontrado el Holocron. Te envío su ubicación ahora. Buah. Lo tengo, ya vamos. Está lejos, 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 ¿eh? Vale. Recupera el Holocron. Aquí se había bajado. No te quedes atrás. ¿Por qué aquí se baja? Ah, vale, para ir para allá. Creía que... ¿Te ves capaz, BD? Creía que igual había algún eco o algo que escanear. ¡Oh! ¡No! Ay, con este siempre se me... Vale. ¡No! ¡Cuidado! Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guay eso! ¡Ah! Vale, vale, vale. ¡No para de escabullirse! ¡Buah! ¡Te arrepentirás! Hola, hemos matado a nuestro amigo. Pero nos ha quitado media barra de vida. Así que, bueno, en verdad, creo que nos han quitado más barra disparándonos. Porque como no podía devolverlas. Buah. Esto ya he dicho al principio que iba a estar movidito por la zona a la que veníamos. Y parece que ser que sí. Buah, 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 buah. Por favor. ¡Perseguidlo! Vale. ¿Quieres ocuparte tú? ¡Vamos, dale! ¡Bien! Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Es que es por recargar la fuerza y no usarla... No spamearla todo el rato. ¡Eh! Es que... Digo, seguro que detrás de esto... ¡Vas a morir! Buah. ¡Jedi! Vale. ¡No! Vale, 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 vale. Iba a hacer esto. Lo mejor sería matar primero a este. Claro, y así. No, 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 pero espera, aparta, 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 aparta. ¿Y cómo era? Ah, no me acuerdo cómo era lo de lanzar el sable. Así. Buah, 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 qué chulo, ¿no? Buah, 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 qué chulo lo de lanzar. Claro, es que eso no lo hacía porque no me acordaba. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Que prefiero esta zona que es más abierta. Que ahí veo que está todo muy estrecho. ¡Acabaremos contigo! ¡Alcanzado! ¡Ah, ah, ah!
Soy dos contra uno, no vale. Ahí, ahí estamos recuperando fuerza. Es que eso era lo que quería. Vale, cuidado aquí. Mira, 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 mira. Mira ese de ahí. mira ese ahí. Se cree que no le ven, pero sí que le vemos. Ven aquí, vamos, al ruedo. ¡Te venceremos! Eso no es posible. Buah, buah. Ah, vale, Skull, Skull. Espérate que vienen más. Yo ya no sé. ¡Tenemos que ganar! ¡A matar a todos! ¡Buah, los de allí! ¡Atacadle con rapidez! Tienen... tienen misiles. Buah. Van a empezar a disparar, ¿eh? Así que hay que llevar cuidado. ¡No puedes con todos nosotros! Mira, me cago en la leche. Joder, tú me lo has colado, hijo de mi vida. Iba a decir otra cosa, pero al final... No te escaparás. ¡Sí! ¡Corre, Cal, corre! No, vamos a alejarnos de ahí, tú sabes... ¡Hola, que llegan hasta aquí! ¿Los disparos, en serio? ¿Pero qué son? ¿Dios o qué? No fallaré. Te derrotaré. Ay, no, no, lo he hecho mal. Lo he hecho mal, lo he hecho mal. Va, pero no le queda nada de vida. No podrás conmigo. Una resistencia sin sentido. ¡No, no, no! Buah, buah, buah. En este sitio, el Imperio creó a los Inquisidores, donde torturaron a Sir y convirtieron a Trilla al lado oscuro. Destruyámoslo desde uno. ¡No! ¡Qué ojos de bitch! O sea, que esos estaban ahí atacando, pero no se les puede matar. ¡Qué cabrones! ¡Joder! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ah! ¡Ven, ven! ¡Ay, no viene aquí! El encuentro sigue activo. Vale, a por él. Mierda. Sí, lo tengo. Vale, bien. Te arrepentirás. Traumatismo infligido. Ah, mira, al final sí que sales. No, 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 vuelves. Ah, vale, vale, vale. Así tenemos un amigo. Vale, por aquí. No hay nada. Vale, escanear. Menuda vista. Sala de control. Las salas compartimentadas de la fortaleza están diseñadas para asegurar la máxima seguridad y estabilidad en condiciones submarinas extremas. Un complejo sistema de particiones permite inundar un ala o un sector entero como respuesta a cualquier intento de fuga de algún detenido valioso. Los escudos con refuerzos estructurales pueden resistir una brecha externa o un cambio de presión a cualquier profundidad. Esto necesita energía. Ah, vale, lo que hemos visto allí. ¡Ay, no llega! Ah, vale. Vale, 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 vale. Ahí mejor. ¡Uy! No eras tú, era este. ¡No! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Vuelve! ¡Ah! Que no llega por poco y se va, ¡No! Vale.
No, esto no, vale. Madre mía, con lo sencillo que es esto y lo que me está costando. Vale, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahora sí. A ver, coge esto. Y aquí. ¡Oh! Es que se va muy rápido esto. Vale, igual debería... Vale, vale. Ahora sí, ala, pudrete. Aquí tiene... No. No, no, pero es para soltarlo. ¿Ves eso, bebé? Uy, aparta, amigo, ¿qué te van a dar? Investiguemos. Entonces tenemos que volver por donde hemos... Vale, vale. He desactivado los escudos de los exteriores de la fortaleza. Inunda la base y nada hasta el fortín central. Un pedazo de plan. Nos vemos dentro. Buena suerte. Vale. Vamos, bebé. Esa sección parece débil. ¿Qué sección? Un chapuzón, bebé. Vale. Agárrate. Que nada, vamos a ver si hay, a ver, hay algún cofre o algo. No. Un poquito más arriba. Vamos. Bueno, al menos así no, no habrá enemigos, ¿no? Pasa, espérate, ¿por dónde hay que ir? No, por aquí no. ¿En serio? Por arriba no. Ah, por aquí. No. A lo mejor tenemos que regresar. No, no creo, ¿verdad? No, ah, por aquí. Ay, me cago en la leche. Por aquí es, por aquí es, por aquí es, por aquí. Vamos a mirar a ver si vemos algún cofrecillo. Que creo que aquí no hay cofres, por lo que pone. O sea, por el mapa que hemos visto, creo que no hay cofres. Por el mapa que ha salido al principio. Bueno, al menos. Sección sumergida. Un análisis de estas tuberías indica que reventaron a causa de un aumento de presión por una compuerta abierta. Esta ruptura solo podría haberse dado si el sistema de escudo se hubiera visto comprometido, lo que dejaría a la fortaleza indefensa frente a la presión hidrostática. Los datos indican que la fortaleza podría ser vulnerable a las inundaciones si se abren las compuertas mientras el sistema de escudos está desactivado. Vale, bien, tierra firme. Oye, no lo podemos. Pobrecillo, me da toda la pena. Vale, por aquí. No, nada, nada, nada. Vamos a recargar pilas, que tampoco hemos perdido muchos estimulantes, pero bueno, mejor ir a tope. Tampoco sabemos lo que nos podemos encontrar ya. Me acerco. Fortaleza interior. Enemigo localizado. ¡No pasarás de ese puesto! ¡No os quedéis quietos! ¡Ay, si estoy corriendo! ¡Qué
sobrevivientes. ¡Vale, he dado! No, cuidado, cuidado. ¡Va por él! ¿Está intentando huir? Mira, si mejora. Ahí estamos, ahí estamos. Ah, amigo, vale, 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 vale. Oh, no, oh, no, 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 no. Ala. ¿Dónde va? Bebé, vamos. Vale, eso es porque tenemos que avanzar por ahí, ¿no? Pero por aquí arriba creo que también podíamos hacer algo, ¿verdad? Es como el dojo del templo Jedi. Pero mal. Corrompido. Vale. Sigue el ritmo. Tú puedes, bebé. Vale, pues preparen sus sables. Porque ha hecho ahí como si... No moriré sin luchar. ¡Manteneos firmes! Buah. No podrás correr para siempre. ¡Ah! ¡No, no, no! Vale, que no me queda fuerza. Deja de correr. Vale, vale, vale. Ven aquí, ven. No, no, vale. Vamos a hacer una cosa. ¡Oh! ¡No, no! Te cogeré. No escaparás de mí. Te cortaré en pedazos. Buah, toma, eso era lo que quería hacer, joder. ¿Qué es eso, colega? Dojo Imperial. Uf. La mortífera sala de entrenamiento de la Inquisición donde los inquisidores y los soldados de la purga pulen sus letales habilidades mediante un adoctrinamiento implacable en combate y resistencia. Los siniestros agentes del Imperio se preparan para la misión que han jurado cumplir. La naturaleza aterradora, oscura y abusiva de este entrenamiento es diametralmente opuesta a la del Templo Jedi de Coruscant. ¡Oh! Ataque al enemigo. No, no. A ver, muchos ahí de golpe. No, 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 no. Sí, lo tengo. El Jedi se está moviendo. Tus posibilidades de sobrevivir son pocas. Muy pocas. No, a ver, que soy dos contra uno. Espérate que me carga este y ya voy contigo. Insustanciable. Golpe analítico. Escáner de fallado. No, no. No puedes escapar. Vamos, vamos, vamos. Vamos aquí porque parece que salen de allí, ¿verdad? ¡Paradlo! Madre mía, si estos son... No sobreviviremos mucho más. Madre mía, es que aquí hay muchos, hay muchos. Bueno, ojito con B de uno. ¿Por qué me vibra un montonazo el mando? No sé qué ha pasado. Por el emperador. Por el imperio. Dejo de resistirte. No, no, no. ¿Sientes la presión? El imperio me da. No, no. Vale. Lánzame un estimulante. Vale, vale, vale. Ahí está herido. Porque es que quiero ver. Vale, eso. No puedes detenernos. Golpe confirmado.
No, 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 no. Buah, es que... No. Buah, 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 hemos salido de la muerte, ¿eh? Vale, vale, vale. Que no quiero matar a mis compis. Buah. ¿Y ahora qué pasa? A ver, ¿quién más sale? Pues saldrán más seguro. Atacar al enemigo. Esquivo al Jedi. El Jedi se mueve. Arde. Se acerca tu muerte. ¿Sigues resistiendo? No tienes nada que hacer. No. Supongo que solo Uf. Quedamos tú y yo. ¡No! ¡Ay, que me has alcanzado! ¡Joder, bitch! Pero a ver, mis drones, ¿qué hacéis? No conseguirás huir. Voy a proteger el Imperio. Es que los estoy matando, es que no quiero matarlos. Oposición Nimia. Si me recargo esto... Toma, toma, toma. Ahí, venga. No me vas a dar. No es suficiente para Vamos, 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 dale, dale, dale. Pero dale, dron. Madre mía, es que me han salido un poco inútiles, ¿eh? Este es mío. Necesito algo. No te dejaré escapar. No ha sido nada. Vamos, vamos, pero cargárselos y ya no tiene vida. Luego cuando me atacan a mí los bicharracos estos, joder, no veas, si no me dejan nada de tregua. Y cuando los hago mis aliados es que no atacan, no atacan. O sea, van paseándose. Ten amigos para esto, ¿sabes? Vale, ya hemos terminado entonces. ¿Crees que puedes abrirla? Oh. Haces que parezca mal. Sí, 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 porque me quedan dos estimulantes, ¿sabéis? Teníamos habilidades que consumían un punto. O sea, sí, eso, un punto. Vamos a poner esta, va. Bueno, no creo que... En verdad debería haberme guardado el punto de habilidad, pero bueno, no pasa nada. ¿BD1? ¿Habías visto algo o no? Buah. El Jedi, en el ala de interrogatorios. No te dejaré ganar. Vuelve aquí, traidor. Que no sé si van a empezar a dispararme todos estos. A ver si viene para acá. Vamos, traidor, ríndete. Mantener las distancias. No frenes mis ataques. Un ataque débil. Te derrotaré. Madre mía, ¿y este no le lleve ninguna? Bloqueado. ¡No! ¡Ay, que me ha ¡Ay, hijo de puta! ¡Que me ha acorralado! Que no podía salir de ahí. Vale, vale, vale. Intenta escapar. No fallaré. Está muerto. Potencia del arma aumentada.
Confirmado. No, no. Mantened la formación. Atacando al enemigo. No nos derrotará. Sin tocar. No lo alcanzo. No. Esquiva cuanto quieras. Seguiré intentándolo. Voy a... Ahora, mira, pues ya está muerto. Falta el de atrás. Qué molesto, tío. Supongo que quedamos tú y yo. Bien. Atrás. Voy a parar todos tus ataques. Ven aquí, ven. Bueno, poco a poco, poco a poco. No puedes ganar, traidor. No me vas a derrotar. Te falta velocidad. Vamos, muere. El imperio siempre dará contigo. Madre mía. Dame uno. Ese era el último. Uf, el último y el más pesado. Buah. Busca una consola cerca. Soldado de la purga con electromartillo. Ah, es que este no lo habíamos... O sea, este era nuevo. Se ve que estaba más tocho. Su arma lenta y pesada te concede oportunidades para atacar primero. Puedes contraatacar mientras se recuperan del ataque pesado. Buah. ¿Ha dicho que estaba en una compuerta o algo así, puede ser? Menos mal que estuvimos cogiendo los estimulantes de... Los estimulantes que habían por ahí repartidos, porque si no... Me encontré. Sir. Qué grande, ¿ves? Es que a mí me falta una pistola. Ahí, ahí con el sable. Buah, lo Sir, qué grande. Disparando y pegando con el sable. ¿Cómo te encuentras? No te preocupes por mí, tenemos trabajo. Aún así, sienta bien destruir este sitio. En esta prisión nos retuvieron. Ojalá aún quedara alguien que salvar. Siento que hayamos vuelto aquí. Y yo, pero... Lo cierto es que no teníamos elección. Lo entiendo. Sigamos adelante. Sí, acabemos con esto. ¿Señales de Trilla? No, aún no. El holocrón está en la cámara de interrogatorios. Es el lugar más seguro de toda la fortaleza. Abriré el camino hacia el holocrón. Coge el holocrón. Distraeré a los refuerzos y me uniré a ti pronto. Vale. Me imagino que será esa puerta. ¡No! ¡Oh! ¡Bebé! No, no, no. Vamos a volver porque había visto algo que escanear. ¡Qué mono! ¿Cómo vuelve a mí? Puerta láser. Las puertas láser de las celdas de la Inquisición son un componente vital del sofisticado apartado de seguridad de la fortaleza. Estas barreras impenetrables se construyeron para asegurar el confinamiento estricto de los detenidos en todos los niveles del bastión. Tras varios intentos fallidos y una fuga exitosa, se llevaron a cabo modificaciones avanzadas en el sistema por orden del Gran Inquisidor. Vale, aquí nada. Y por el otro... ¡Oh, mira, hay un eco! Hay un eco, hay un eco, hay un eco... Sí, estoy dando más vuelta por si acaso hay algo por aquí que quiera escanear BD1. Pobrecillo, no le vamos a privar de su hobby. De hecho, estoy para hacer una cosa. Ya que estamos aquí, no me voy a curar. No sea cosa que vuelvan a salir todos, pero sí que hago esto porque así se guarda y si por un casual me mataran, no habría que enfrentarse a todos otra vez. Y ahí se ha quedado esa bugueada. Sitio es maligno. Celda de castigo.
En lo más profundo de la planta de detención de la Inquisición, los Jedi y los sensibles a la fuerza capturados padecen un nivel desorbitado de interrogatorios, tortura y experimentos. El brutal confinamiento en este abismo negro suma a los reclusos en una eternidad de pesadilla hasta un último y abominable destino. Pobrecillos, ¿eh? Vale, pues... tenemos que ir por ahí detrás no habrá nada, ¿no? Yo lo siento, sabéis que tengo que mirar. No, vale. Tenía que mirar, imaginaos que hay aquí un eco escondidito en plan... Sí, tú avanza. Que no me vas a coger. Un turboascensor. Quizás sea nuestra salida. Oh, mira lo que veo allí. Por ahí no hay nada, ¿no? No. Mira, qué impresionante, ¿eh? Vamos. Nos estamos acercando. Oye, BD1. Gracias por ser mi amigo. Jamás he visto nada igual. Es avanzado hasta para el Imperio. Hacen un buen equipo. Sistemas de seguridad. Los sistemas de seguridad de la fortaleza son una compleja red que controla puentes, alas, puertas y portales mediante un sistema antifallos multinivel. El Imperio controla cada rincón del complejo y da una respuesta inmediata a cualquier intromisión. Si se da el caso, se puede arriesgar o inundar la fortaleza entera de manera intencionada para impedir que los prisioneros huyan. Joder, y por aquí no... Ah, mira, aquí. Vamos a escanear esto. Los torturaron, los doblegaron y los convirtieron al lado oscuro. Cámara de interrogatorios. La cámara central de interrogatorios de la fortaleza es una sala de tortura donde se somete a los Jedi y a los usuarios de la fuerza capturados a un proceso amenazador para convertirlos en inquisidores. Este complejo, que obedece las órdenes directas del emperador Palpatine, se diseñó con el objetivo específico de desgastar física y psicológicamente la voluntad de los prisioneros y someterlos al malvado adoctrinamiento de la Inquisición. Aquí es donde mueren los Jedi y nacen los inquisidores. Maldito Palpatine. Bueno, ahora sí, vamos a hacer esto. Me está viniendo un estornudo. Vale, dame un segundo. Vale, pues vamos a continuar y perdonad porque los estornudos vienen acompañados de alergia. Así que... Cámara de interrogatorios. Claro, ahí es donde estaba... Donde estaba Sir, en la visión... que vimos. Frila. Estaba claro. ¡Guau! Va a ser ella, nuestra rival ahora mismo. ¡Buah! No. No puedes escapar. No puedes ganar. No, si no... No sé qué... ¡Hala! Es que no sirve la fuerza con ella, ¿eh? No. ¡Oh! Como yo sufrí. ¡Qué mala puntería! ¡Hija de bitch! ¡Ese ataque! ¡Aquí, colega! Vaya. No, pero mámola el salto. Es que no sabía que podíamos hacer eso, ¿eh? Buah, no podemos usar la fuerza con ella, ¿eh? ¡Muérdete de agonía!
Morirás igual que tu maestro. No, no, es que no me da tiempo eso, eso era lo que quería hacer. Necesito algo. No, me va a matar porque no me da. Bebé, aquí, un estimulante. Buah, va a estar muy, muy tocha, no, no me deja saltar. No, hola, hola, hola. Buah, buah, esto va a estar muy chungo. Como el resto de todos tus semejantes. Muy chungo. ¡Ayuda, bebé! ¡Muestra respeto! ¡No puedes ganar! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Que le he pillado un poco el truquillo. No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Buah, le he pillado el truquillo, le he pillado el truquillo. Le he pillado el truquillo. Vaya, 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 vaya. Trina. Uf. He visto lo que te pasó. Has sufrido muchísimo. No es tarde para superarlo. ¿Superarlo? Soy más fuerte gracias al dolor que siento. Sabía que volverías a por esto. ¿No das las gracias? No permitiré que te vayas de aquí con vida. Pero estate quieto. No. No puedes ganar. Vamos, vamos, vamos. Bien. Buah, buah, buah. No, ahora no, ahora no, porque necesitamos. Necesito la fuerza, ¿eh? No, no, no. Es que me estoy poniendo nerviosa. ¡Otro! ¡Qué mala puntería! ¡No, no, no, no! No me ha dado tiempo. Me ha quitado la fuerza. ¡Hija de bitch! Ha sido más fácil de lo que me esperaba, ¿eh? Porque lo de los empujones con la fuerza... su punto débil. ¡Cal! Tengo el holocron. Lo tengo que hacer yo. Se acabó, Trila. Nada se acaba del todo. Esta lucha se acabó. Conozco la oscuridad que te devora por dentro y cada día elegimos entre alimentarla o combatirla. ¡Ya es tarde, Sir! No, no lo es. Sé que las decisiones que tomé te dejaron sin opciones. Y te he fallado, Trila. Te he fallado. Y lo siento muchísimo. Tanto.
O esa respiración. Ese es, sí. Ostras, tú. Qué chulo. Darth Vader. Vale, esto me pinta bien. No, nada bien. Ese. Me ha fallado, Inquisidora. Vengadnos. ¡A la lava! ¿En un momento se ha cargado a Trilla? Yasir. Sí. Puede ser. ¡No, no, no, no! ¿Vamos a luchar contra Darth Vader? ¿En serio? ¡Wow! Dios, o sea, nos va a destrozar, segurísimo. Pero, oh, me encanta, me encanta, me encanta. No sé qué hacer, vamos a hacer. Si es que... Ríndete. Déjame, no sé qué hacer. La fuerza tampoco me sirve. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Únete a tu orden. Pero que, ala, espero no tener que combatir contra Syra. Contra Trilla. Me ha venido Trilla y Syr y se ha hecho Syra. La fusión. Espero no tener que combatir contra Trilla, Que al final no hemos pillado el punto, pero... Vale, no. No, no, no. Es que no sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé, estoy dando los joysticks. Mi maestro tendrá su premio. ¿Qué tengo que hacer en esta parte? O sea, no lo entiendo, es que no me sale nada tampoco. Te coge enseguida y le estoy dando a los joysticks. Bueno, logistics a esto también, para lo de la fuerza, a ver si me suelta y no. Lo único es que no le he dado es a los botones estos. Les daré ahora apretaré todo el mando, aporrearé el mando ahí, pum, pum, pum. A ver si así... ¿Hoy si huyo? No, no, no. O me dejo matar a ver si me sale algo en el juego. Mueve para apuntar. ¡Ah, amigo! Vale, vale, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Vale, vale. Claro, es que no salía y yo, pues... ¡Cuidado! Vale, pues, por aquí. Claro, no salía lo de... ¡Vamos! ¡Buah! Buah, 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 buah. Uf, qué flipé. Puedo acabar contigo, sin problema. Y yo contigo, amigo mío, y yo contigo. Y yo larguémonos. Contigo. Oh, está ahí, está ahí. Vamos. Es que impone, da miedo. Uf. Espérate que este entra. Marchándonos ya. Vamos, que va a entrar. Darth Vader, buah. Buah, estoy flipando, me encanta. Pocos sobreviven a un encuentro con el Sith más poderoso de la galaxia. Escapar es la única forma de salir con vida. Darth Vader, el siniestro señor oscuro de los Sith, es una figura misteriosa dentro del Imperio. Los encuentros con este hombre robótico son raros y generalmente mortales. Vader, entrenado en el lado oscuro de la fuerza, gobierna sobre la Inquisición. Me hace gracia eso de... es una figura misteriosa dentro del Imperio. Entonces no sabían que Anakin Skywalker era
se convierte en Darth Vader, no sé. Bueno, el caso es que me flipa, me flipa, me encanta que lo hayan metido aquí. Y claro, es que una pelea contra él no era... Espérate, que me da miedo. Lo hemos perdido. Recupera el holocron. Lo conseguiré. Una pelea contra él no es factible. Es que no te fallaré. Vamos, nos masacra. Por aquí no hay nada, ¿no? No, no creo que BD1 se ponga a escanear en un momento tan, tan tenso como este. Chaval, ¿me recibes? No contestan. Contestarán, estoy segura. Gris, estoy aquí. Me dirijo a la superficie. Preparaos. Tengo el holocron, pero... Sí, la hemos perdido, Gris. Buah, con la música y todo. Qué flipe. Lo que no sé si esto tendrá copyright. BD1 grande. Entrégame el holocron. Nunca te lo daré. Ya lo veremos. Ay, Cal. Sir. Yo pensaba que había muerto. Pensaba que había caído a la lava. ¡Qué grande! ¡Cuánto odio! Habrías sido una inquisidora excelente. Es demasiado fuerte. No, sí, madre mía, sí, es que la perdemos. ¡No! ¡No! Sí. Su lado oscuro es fuerte. Sí. Lo noto en su interior. Sí. Sí. Escúchame. Aún puedes elegir. Vamos, Sir. Es que está... Está la música más fuerte que... O sea, se escuchan las voces mucho más bajitas que la música. Y como tengo miedo de que tenga copyright, vamos a bajarle en... Uy. No le he bajado nada, ¿en serio? Ay, Dios mío. Así. Vale, ahora sí. Luego la subimos, ¿vale? Aún así se escucha súper fuerte, o sea que... Espero que en este enfrentamiento no haya copyright en la música, por favor. Me jodería mucho tener que silenciarlo en YouTube. ¡Ay, no! ¡Oh, Merrin! ¡Qué grande, Merrin! Tenía que haber venido a nuestro equipo antes, mucho antes. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, chaval! ¡Cal! ¡Cal! Sir, está bien. Está bien. Qué mono. Tú también. Lo lograsteis. Lo logramos. Lo logra. Oh, cuidado. ¿Dónde están? Ahí fuera. Quieto, espera un momento. Perdón. Lo del agua eres tú, ¿verdad? Estás bien, me alegro. Este no se apartaba de tu lado. Gracias. Al final son como una pequeña familia. Hola. Hola. ¿Y ahora qué? Bueno, capitán. Aquí se acaba mi misión. Has cumplido con el contrato. Gracias, Gris.
Bueno, si no os importa, pensaba que podría quedarme por aquí un tiempo y... ¿Visto tú? Llevaros donde queráis. Además, como una familia. El chaval este me admira. ¿Qué pasa con eso? Lo usaremos para reconstruir la Orden Jedi. La nueva generación de Jedi. El Imperio los perseguirá, como nos persigue a nosotros. La vida de los niños de esa lista cambiará para siempre. No podemos. Su destino estará en manos de la fuerza. ¿A dónde vamos? Confía solo en la fuerza. Buah, capitulazo, finalazo. Joder, con el cable LAN, ¿no? Tengo que encontrar, pero es que no sé cómo ocultar lo de que no me salga la notificación. Si es que está conectado por cable Ethernet, o sea que no tiene sentido lo que pone, pero bueno. Capitulazo, finalazo. Me ha encantado el estar en la fortaleza del Imperio. El enfrentamiento contra Trilla, que ha sido de los bosses para mí el más fácil. A lo mejor ya llevamos bastantes habilidades. También pillarle el punto débil, que ha sido lo de empujarla con la fuerza hacia atrás. Entonces ella como se quedaba como inestable un segundo y ahí podíamos pegarle. Y luego... Después de Trilla, que ha sido impactante que la matara Darth Vader, no, porque obviamente la iba a matar, pero que muriera, o sea, no sé, porque yo pensaba que a lo mejor al derrotarla se unía con nosotros, porque estaba ahí como dudando y tal. Y luego que apareciera Darth Vader es que ha sido increíble, es lo que más me ha gustado de este capítulo del juego, porque, Dios, no me lo esperaba, no me lo esperaba y me ha encantado, y no sé. Me ha gustado mucho, la verdad, la historia, o sea, ahora en general, no digo solo el capítulo de hoy, la historia en general me ha encantado. Podría haber habido algún planetilla más que explorar, porque sí que es cierto que solo han habido tres planetas, bueno, tres, cuatro, porque es que Bogano no lo cuento mucho, pero sí, también tiene exploración, aunque sea pequeñito. Hemos tenido Bogano, Kashyyyk, Cefo y Dathomir, este último no cuenta en verdad, y claro, hay... Lo que menos me ha gustado del juego ha sido que íbamos a un planeta, hacíamos lo que teníamos que hacer, íbamos a otro planeta y luego teníamos que regresar al primer planeta. En plan, como que hemos visitado cada planeta dos veces. En vez de haber puesto cuatro planetas nuevos para que no fuera todo igual. Pero bueno, eso lo contrarresta que los planetas son grandes, quitando Bogano, que es el más pequeñito de todos. Los planetas son bastante grandes, mirar Cefo y Kashyyyk. Dathomir yo creo que también es grande, pero Cefo y Kashyyyk yo creo que más. Y bueno, lo contrarresta es eso, que son bastante grandes, tienen mucha exploración, tienes que volver varias veces si quieres conseguir todos los cofres, los ecos. Ya visteis en el capítulo anterior, en Bogano, que fuimos la primera vez que vamos a Bogano. La segunda vez viajé yo por mi cuenta para conseguir esas cosillas y aún me faltaron cosas. Y la tercera vez, que ya nos obligaba la historia a volver a Bogano, ya lo completamos 100% ese planeta, pero ya sabéis que tenéis que regresar varias veces o regresar una vez más cuando ya tenéis todas las habilidades, porque necesitas lo de sumergirte en el agua, porque en todas las zonas hay zona con agua y ahí hay cofres. El doble salto yo creo que es de las habilidades de las mejores, la verdad, porque es que antes el salto era muy pequeñito. Y bueno, en verdad es que eso es el único puntillo negativo que le veo, y tampoco es tan negativo, ¿sabéis? Lo de que sean solo cuatro planetas, porque es lo que decía, que son bastante grandes y eso lo compensa. Así que nada, para mí, no sé, 9 de 10, por no ponerle 10 de 10, porque 10 es perfección y eso es muy, muy complicado, ¿no? Pero yo creo que un 9 de 10, para mí, sí.
Y nada, me encanta, me encanta, me han gustado también los personajes porque Sir al principio era como que desconfiaba de ella, en plan, no me fío mucho de ella, a lo mejor no se está utilizando y ella quiere el holocrón porque es mala. Hasta llegué a pensar que a lo mejor era, trabajaba para el lado oscuro, ¿sabéis? Si se había infiltrado para convencer a Cal que buscara el holocrón y luego quitárnoslo, pero no, luego resulta que Sir es buena. Había tenido ahí sus coqueteos con el lado oscuro, pero no, ella es buena, es buena. Y bueno, pues eso me ha gustado los personajes. Gris también, Gris para mí ha sido genial, de los mejores, porque le aporta ese toquecillo de humor al juego y mola mucho. Merrin es una lástima, porque me parece un personaje muy interesante y que podría haber aportado muchísimo más si la hubiéramos podido reclutar desde antes, a lo mejor desde la primera vez que viajamos a Dathomir. Así la hubiéramos podido tener más en la nave, pero bueno, al final hemos podido disfrutar un poquillo de ese personaje también, aunque haya sido en el trayecto final. Y bueno, Cal, por supuesto, Cal, el mejor personaje. Me ha encantado, he empatizado mucho con él. Me gusta eso, cuando un personaje de un juego te hace empatizar, te hace ponerte en su piel, te transmite sentimientos. Y BD1, por supuesto, BD1, genial. No podría haber tenido mejor compi Cal que BD1. Y bueno, bueno, y Trilla también mola el personaje, pero bueno, como es de las malas, pues no mola tanto. Aunque al final parece que se redime un poco. Y bueno, estoy. Ah, mira, me estaba esperando que pasaran todos los créditos por si había escena post-créditos. Como ahí os daba mi pequeño resumen del juego y me esperaba. No, no hay escena post-créditos, vaya qué lástima. Bueno, pues espero que hagan un Star Wars Jedi Fallen Order 2. Es que a mí me ha encantado, de verdad. Lo he disfrutado como una niña pequeña. Es que para mí tiene la esencia de Star Wars pura y dura. Y bueno, pues espero que os haya gustado a vosotros también. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, cuál sería vuestra puntuación para el juego. Y bueno, oh, una cosa que se me olvidaba, gráficos. También me parecen súper chulos, o sea, súper bien. Y la banda sonora increíble, porque encima lo mejor de todo es que tenía muchísimo miedo de subir este juego al canal, que de hecho estuve a punto de no subirlo, o sea, estaba ahí muy dudosa por el tema del copyright, porque pensaba que me iba a saltar copyright, pero han hecho la música para que no fuera igual que la de las pelis, por ejemplo, de Star Wars, para que no saltara copyright. Así que en ese aspecto, 10 para el equipo y la banda sonora ha sido preciosa, o sea que 9 de 10 para mí. Y nada, espero que os haya gustado a vosotros también, que lo hayáis disfrutado y nos vemos en los siguientes, iba a decir en el siguiente capítulo, pero por desgracia no, ya se ha acabado, me da penilla. Bueno, a mí me queda aún un poquillo porque como quiero conseguir el 100% de los planetas, que eso ya lo haré yo por mi cuenta. Y bueno, pues nada, hasta aquí esta preciosa aventura con Cal y BD1. Espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes juegos. Un besito y hasta la próxima.